I'm a freezer bird when I'm flying in your cage. I'm diving in deep and I'm riding with no brakes. And I'm bleeding your love when you're swimming in my face. You got me now. Been waiting for a lifetime for you. Been breaking. Bienvenidos a un video de este canal. Antes de comenzar con el video, les quiero decir que este video es una recopilación de varios videos que estuve grabando mientras visité algunos museos y algunos lugares del centro de Bogotá. Una de ellas fue la visita al Jardín Botánico de Bogotá, que como les explico ahorita en el video, anteriormente eran terrenos que no tenían nada y el gobierno de Bogotá pues decidió rescatarlo y llevó plantas endémicas de todo Colombia para que se iniciara el proyecto de un jardín botánico con las especies de flora más representativas de Colombia. ¡Oli! ¿Cómo están el día de hoy? Pues nada, hoy tuvimos la mañana libre y los de la universidad nos dijeron que nos iban a traer al Jardín Botánico de Bogotá, entonces ya estamos aquí, vean. Ahorita vamos a entrar y les voy a grabar algunos datos curiosos y algunas de las cosas que hay acá adentro. El clima aquí en Bogotá es frío. ¡Ay! Está haciendo frío. Bebés, ya estamos adentro del parque jardín, me confundo mucho. Resulta que este es un jardín de más de 20 años de antigüedad, aproximadamente es lo que me dijeron. Anteriormente este eran terrenos de Bogotá, simplemente no había nada. Pero el gobierno de Colombia empezó a implementar programas para empezar a plantar árboles de las especies endémicas de Colombia. Y se convirtió ahora en un emblema de la ciudad y emblema de la nación. Tienen una cascada artificial, o sea, sí se ve artificial, pero pues se ve padre. También hay una fuente, está como un páramo, hay mucha vegetación. Hace un poco de frío, ahorita está haciendo frío, entonces pues lo recomendable es traerse como el suéter, pero también venirse un poco ligero, cómodo. El costo para entrar al parque es de 2.600 pesos colombianos, algo así como 2 dólares. Llegamos a un jardín de puras rosas y está muy hermoso. Vamos a irnos por este caminito y está muy bonis, pero allá enfrente hay gente. Les decía, creo que esta es una muy buena opción verde para visitar en Colombia. ¡Wow! ¿Pueden ver las montañas? Dios, es impresionante la cantidad de montañas y de nubes que tiene Colombia. Los domingos que estuvimos ahí en Bogotá quisimos salir y fuimos al centro, llegando a la Plaza Simón Bolívar, donde está la catedral, tomando la séptima. Está el Museo del Oro, más adelante está el Museo de la Moneda, también está el Museo Botero y está un centro cultural que se llama García Márquez, que es
en honor a este escritor. Nosotros empezamos por el Museo de la Moneda, que es un museo pequeñito. La verdad es que ahí grabé muy pocas cosas. Ahí van a encontrar todo lo que tiene que ver con la historia de la moneda de Colombia, la llegada de las monedas a Latinoamérica y cómo es que se empiezan a fabricar las monedas que actualmente están en Colombia hasta la actualización reciente de la moneda colombiana. Bebés, estamos en el Museo de la Moneda y miren, allá atrás están las montañas. ¡Ay, esto se ve genial! No puedo hablar muy fuerte porque pues obvio es un museo, pero en verdad la arquitectura de este lugar es preciosa, el ambiente, o sea, allá atrás está el Cerro de Monserrate y el Cerro de Guadalupe y se ve... Aparte la neblina, no sé si la logran ver, se las voy a poner. Hay mucha neblina allá, miren. Podría estar aquí horas y horas y horas y horas. Va a costar hacer ver que no hay dolor, que todo sigue igual. Esconder los desperfectos y disimular. Qué bonita es la felicidad. Ahí mismo tienes que bajar porque en el mismo edificio está el Museo de Botero. Otro de los lugares muy famosos dentro de Bogotá es el Museo de Oro. El Museo del Oro también es una muy buena opción para visitar. En este museo encuentras toda la historia del oro de Colombia, de los metales. Así tienen una sala que por acá les grabó un pedacito. Está cubierto de oro, pero son objetos de oro. Están en vitrinas alrededor y en el centro de la sala hay como un hueco donde también hay muchas cosas de oro. La vida moderna es posible gracias a que conocemos los metales y sabemos cómo usarlos. Estos soportan nuestros edificios y puentes. Nos permiten volar, navegar y desplazarnos. Sustentan la producción industrial y el comercio. Antiguamente no se conocían los metales. Cuando se descubrieron y se aprendió a trabajarlos, cambió la vida de los pueblos. La historia de los metales se inició hace cerca de 9000 años en el Próximo Oriente. Regresaremos a esa época para conocer esta historia. Acabo de salir como de un espectáculo de luces. Es algo pequeñito, pero tiene un significado, porque es cuando los chamanes llaman a los espíritus de los caciques. Está muy interesante. También hicimos fue ir a la Candelaria. No grabé mucho ahí porque es una parte un poco, no quiero decir peligrosa, pero sí hay que tener más cuidado de lo normal. De si de por sí ir a Bogotá representa tener cuidado, hay que tener más cuidado. Aparte, ya llevaba yo una muy mala experiencia. Nosotros pasamos por esta calle, no sé si sea la principal que te lleva al Chorro de Quevedo, pero terminamos llegando a una puerta de unos arcos. Y después está el Chorro de Quevedo, que está una fuente, que es uno de los lugares más importantes de Bogotá, porque en este lugar se fundó lo que actualmente es Bogotá. Pero anteriormente esta parte de la Candelaria era el centro de Bogotá. Después de que estuvimos en el Chorro de Quevedo, bajamos por la misma callecita porque teníamos que probar la chicha, que es una de las bebidas tradicionales. Es maíz fermentado, sabe muy buena. Era el momento de empezar a latir. Pues bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Tengo más videos de Bogotá, tengo otros dos creo que voy a subir. Y pues nada, suscríbanse, síganme en mis redes sociales y nos vemos hasta el próximo video.